le doy la bienvenida a esta una emisión especial de Política Ambiental. Nos encontramos en el pueblo de San Bartolo Ameyalco, donde el 21 de mayo pasado, hace dos semanas, se suscitó un enfrentamiento por un problema fundamental, el agua, el manejo del agua. Este es uno de los conflictos más delicados que se han vivido en la Ciudad de México por este, el vital líquido. La administración del agua requiere no solo de un buen manejo gubernamental, requiere de la participación de la sociedad, de la comunidad. Eso es lo que parece no ocurrió aquí en San Bartolo Ameyalco. Le vamos a presentar en los siguientes 60 minutos testimonios de lo que pasó, cuál es el origen del conflicto y cuáles son las vías de solución. Lo invito a que nos acompañe. Esto es San Bartolo Ameyalco. El pueblo de San Bartolo Ameyalco, ubicado en la delegación Álvaro Obregón, es una de las comunidades más antiguas y no solo del Distrito Federal, sino de todo México. Su fundación data de 1535 y fueron los tepanecas, pueblo guerrero que se asentó en la región para sembrar las bases de lo que a la postre sería San Bartolo Ameyalco. En la primera parte de su historia, se le nombra como uno de los barrios de Coajimalpa. Posteriormente, pasa a formar parte de la jurisdicción de Coyoacán, bajo el mando de Hernán Cortés. Durante la Revolución, San Bartolo Ameyalco fue un punto muy combatido, debido a que se localiza en medio de la salida a Toluca, en la entrada a la Ciudad de México, rumbo al sur hacia Xochimilco, y a los pies de elevados bosques y cerros, además de estar íntimamente ligado con el agua. Desde tiempos ancestrales, existieron numerosos riachuelos e incluso se presume que preexistió una laguna en el paraje llamado Jajalpa. Hoy en día, se cuenta con un manantial, mejor conocido como el Ojo de Agua, el cual abastece desde hace siglos a la población. Aunque actualmente, nuevas colonias como Isla Huaca y Torres de Tepito, ubicadas en la parte alta de Ameyalco, no alcanzan a abastecerse de este manantial. De 1950 a 1960, por la saturación de las zonas centrales de la ciudad, se edificaron viviendas en los lomeríos y provocaron ensanchamiento de las vías de comunicación de San Ángel y de poblados como San Bartolo Ameyalco, que actualmente cuenta con una población de aproximadamente 33.000 habitantes. Los pobladores de esta comunidad mencionan que debido al crecimiento demográfico y migratorio, se crearon nuevas extensiones de ejidos en las partes externas y se formaron nuevas y pequeñas colonias que con el tiempo se han ido integrando. Desafortunadamente, el suministro de agua ha sido factor de tensión para este poblado, que desde hace 15 años lucha por su resguardo. San Bartolo Ameyalco es un poblado ubicado en la parte más alta de la delegación Álvaro Obregón. Colinda con la delegación Coajimalpa y tiene aproximadamente 33.000 habitantes. Una parte de la población no recibe agua entubada, es por ello que surgió un proyecto para surtirla. Sin embargo, este proyecto divide a la población, mientras unos lo apoyan, otros lo rechazan y otros simplemente declaran ni siquiera conocerlo. ¡Sí al proyecto! ¡Sí al proyecto! ¡Sí al proyecto! ¡Que venga la diputada Polilla! La situación en la colonia San Bartolo Ameyalco de la delegación Álvaro Obregón cada día es más delicada, debido a que los habitantes exigen su derecho al agua. Lo estamos exigiendo ante Derechos Humanos, a Conagua, a la delegación Álvaro Obregón, la estamos exigiendo a Mancera y si es necesario vamos a llegar con Peña Nieto, porque no van a seguir violentando nuestros artículos. Por el artículo número 4 tenemos derecho a tener agua y no vamos a permitir que se sigan violentando nuestros derechos. Exigimos el proyecto, un proyecto que tiene 20 años, estamos a un paso y no vamos a permitir que sean violentados por intereses particulares. Según los habitantes de la zona, se tiene un conteo de al menos 20.000 personas sin el líquido. Asimismo, no existe infraestructura por donde les pueda llegar el agua hasta sus hogares. Nosotros no tenemos una red hidráulica en donde se nos suministre el agua constante, ¿sí? Nosotros vivimos a expensas de las autoridades delegacionales y aparte expensas del poder económico para poder adquirir una pipa en forma particular. Entonces, lo que nosotros estamos exigiendo al gobierno del Distrito Federal y además al gobierno delegacional, que continúen el proyecto que ya está comprometido y que lo concluyan. La exigencia de la ciudadanía es contar con agua corriente a fin de mejorar su calidad de vida. Reportó Jorge Butrón. ¡Sí!
Nos encontramos en la calle Francisco y Madero. Esta fue justo la zona donde se presentó uno de los momentos más complicados y más violentos del enfrentamiento del pasado 21 de mayo. En San Bartolo Ameyalco hay problema de agua durante casi todo el año y esto ocurre desde hace 20 años por lo menos. Es por ello que las autoridades plantearon la idea de desarrollar una red de agua independiente al manantial del pueblo y que se alimente a partir del sistema Cutzamala. Buscando rivales, rivales que quieren una nueva nación. Sin hombres viles, sin ningún babilonio. Sin embargo, el proyecto de las autoridades no convence a la comunidad. Una de las objeciones es el señalamiento de que el agua del sistema Cutzamala podría contaminar el agua del manantial de la que actualmente se surte el pueblo de San Bartolo Ameyalco. Otro elemento que causa suspicacia entre los habitantes de San Bartolo Ameyalco es el temor de que el agua que actualmente gozan sea desviada hacia las zonas altas de Santa Fe. Recordemos que Santa Fe es parte de la delegación Cuajimalpa, fuera de la zona de influencia de Álvaro Obregón. Esto, por supuesto, no gusta y no satisface a los habitantes de San Bartolo Ameyalco. En una comunidad con carencia de agua, naturalmente hay una parte importante de la población que apoya el proyecto de la nueva red alimentada por el sistema Cutzamala. Las autoridades, por su parte, aseguran que han sostenido más de 20 reuniones con el pueblo y con la comunidad para informar acerca de lo que será el proyecto. Sin embargo, hay una cosa muy importante a resaltar. San Bartolo Ameyalco es un pueblo originario, es un pueblo legalmente regido por usos y costumbres. Y la Asamblea del Pueblo, la más importante de las autoridades, ha establecido ya de manera categórica que ellos no han sido ni informados ni consultados por la autoridad delegacional del proyecto que los ocupa y que hoy desató el conflicto. ¿Qué es lo que pasa con nuestra razón? Observando el mundo en el que nací. Donde los pueblos danzan, vi lucha, amor, revolución, calor de vida y emoción. Ahí, ahí donde los pueblos danzan, se mantienen tradiciones que conectan con el gran espíritu creador. Ahí donde los pueblos danzan, el consenso de abuelos es el éxito de su buen gobierno. ¡Ajo! Ahí donde los pueblos danzan, profecías se desatan, muchos crímenes se siguen cometiendo hasta nuestros días. Aquí, aquí, aquí. El pueblo de San Bartolo Ameyalco, cuyo origen se remonta a antes de la conquista, cuenta con un manantial, se encuentra aquí a mis espaldas. Este dota al pueblo, a la parte central del pueblo y a diversas colonias de la delegación Álvaro Obregón, de agua desde hace siglos. Este manantial es la riqueza del pueblo. Torres de Tepito, Ixtlahuaca, no llegue el agua del manantial y que se verían beneficiadas por el agua del sistema Cutzamala traída a partir de la obra que ha generado el conflicto. Dicen las autoridades del gobierno del Distrito Federal del sistema de aguas que el agua del manantial no alcanza para dotar a las colonias nuevas, me refiero Torres de Tepito, Ixtlahuaca. Sin embargo, también hay quien dice en el pueblo que ese no es el problema, el agua del manantial alcanza para todos.
Lo que no hay para estas colonias es red hidráulica. El agua de este manantial podría servir, en todo caso, para todas las colonias del pueblo. Pero en las partes nuevas, asentadas en zonas que antes eran irregulares y después fueron regularizadas, simple y sencillamente no hay red de agua y no hay manera de hacer llegar el agua del manantial. El manantial en San Bartolo Ameyalco nunca estuvo en riesgo de ser tocado por el proyecto del ingreso de una línea de abastecimiento de agua potable hacia la zona alta del pueblo de la delegación de Álvaro Obregón. Así lo asegura Miguel Ricaño, director de fortalecimiento institucional del sistema de aguas de la Ciudad de México. El manantial nunca estuvo en juego. El manantial es un manantial que surte exclusivamente al centro de San Bartolo Ameyalco, a la parte media. El manantial en época de estiaje produce 30 litros ya por segundo, ya es un manantial ya muy comprometido para San Bartolo Ameyalco exclusivamente. Miguel Ricaño afirmó que los rumores de que el agua del manantial iría a la zona de Santa Fe surgió en el centro del pueblo, pero el manantial ya no alcanza para surtir de agua ese lugar. Actualmente el manantial abastece a 8,000 personas en San Bartolo. Y surge de una versión que se dio ahí en San Bartolo de que se quería llevar el manantial no para la parte alta de San Bartolo, que la realidad en el comentario muy tendencioso es que sirve el agua a Santa Fe, pero ya no es un agua para Santa Fe que alcance, ya no alcanza para ellos. La red de agua potable que se encuentra en la parte alta de San Bartolo Ameyalco es una red que no cumple con la norma del sistema de aguas, así que la segunda etapa será rehabilitar, construir o renovar esa red, pero esa segunda fase ya solo depende de las autoridades delegacionales. Fue construida con mano de obra vecinal, algunos tramos a cargo de la delegación hace 20 años, pero ya no cumple la red. Entonces la delegación, dentro de su propuesta en la segunda etapa, es ya dotar de agua de esa agua del Villaverdún, del tanque de Villaverdún, pero a través de una nueva red. Solo, exclusivamente para la parte alta. El que se construya la red secundaria en la zona depende de la solicitud de los propios vecinos. Bueno, ya nosotros tenemos conocimiento que la delegación lo tiene ya contemplado. Ya ahí ya no hay que negociar porque el proyecto de la red secundaria, que es la red de distribución a la colonia, es aceptado por los gentes que viven en la colonia. O sea, lo están esperando desde hace 20 años. Esta nueva red no incluye el centro y la parte media de San Bartolo Ameyalco, así que no debería de existir oposición. Por otra parte, sobre los rumores de que se había llevado agua a zonas irregulares, el licenciado Miguel Ricaño lo desmintió. Tenemos por norma, por ley, tanto la delegación como el sistema de aguas, no podemos hacer obra en colonias irregulares. Está prohibido por la ley. Eso sí lo sanciona la ley. Por lo tanto, la delegación constató que la colonia es regular. Reportó Fernando Vargas. Estamos con el señor Juan Ramírez. Juan, muchísimas gracias por abrir las puertas de su casa, por aceptar platicar con nosotros. Estamos justo al lado del manantial. El señor Ramírez tiene muchos años viviendo aquí y vive justo al lado del manantial, que es lo que tenemos de fondo. Quisiera preguntarle, señor Ramírez, platíquenos un poco acerca de cómo se desarrolló San Bartolo Ameyalco a partir de este punto del manantial, ¿no? Hace un momento en la calle, cuando nos recibió en su casa, nos hizo una rápida reseña de cómo era esto y cómo ha ido evolucionando. ¿Qué era San Bartolo? Aquí lo que había, y recuerdo la frase, usted la dijo, aquí lo que sobraba era el agua, ¿no? Y hoy lo que falta en esta comunidad es el agua. Y bueno, estamos junto al manantial, que de algún modo es también parte de la controversia, ¿no? Mire, como yo le explicaba, este pueblo, como su nombre inclusive lo indica, del vocablo ameyali, que significa del vocablo náhuatl, lugar donde brota, donde nace el agua. Yo creo que este manantial, este lugar es no solamente centenario, me atrevo a decir que a lo mejor milenario.
¿Por qué? Porque por allá el año de... cuando llegaron los españoles, ya había aquí habitantes que se dice que habían emigrado de los lagos de ahí de Texcoco, una tribu tepaneca. Entonces se emigraron para esta zona porque de alguna manera se menciona que escaseó momentáneamente la pesca. Entonces emigraron para acá, se encontraron acá en la zona surponiente, ¿no? La zona serrana, que tradicionalmente han sido grandes acuíferos del Distrito Federal, desde los Dinamos, Magdalena Contreras, el Cerro de las Cruces, el Desierto de los Leones, y este cerro, que estamos al pie de este cerro, que se llama Tesquilo, donde bondadosamente la naturaleza nos trae el agua. Antes, de veras, lo que sobraba era agua. El agua no se alcanzaba a utilizar toda aquí en el pueblo, sino sobraba y todavía iba a distribuir. Me dicen que en partes todavía del poblado aquí abajo de Tetelpan llegaba parte de esta agua todavía a Tlacopag y a San Ángel. Y una parte del agua que era corriente día y noche y que de alguna manera a veces se ocupaba en épocas de cultivos para hacer unos sembradíos de riego. No solamente utilizar el temporal, sino también el riego. Pero bondadosamente la naturaleza nos traía mucha agua. La disputa entre vecinos, las autoridades y los proyectos de toma de agua empezó por la necesidad de defender el manantial de San Bartolo a Ameyalco. Con la llegada de los españoles, adopta el nombre de San Bartolo y respeta el vocablo indígena de la zona. Este manantial ha dotado de agua al pueblo e incluso comunidades vecinas. Hoy en día es controlado por el sistema de aguas de la Ciudad de México. Actualmente el manantial dota de agua a más de 30.000 personas del pueblo. Las personas del pueblo comentaron que las colonias a las que el delegado Leonel Luna llevó agua pertenecen a asentamientos irregulares. Por esa razón no cuentan con tubería de agua potable. Reportó Fernando Vargas. Este es el manantial de San Bartolo Ameyalco. En época de lluvias, de aquí salen 60 litros por segundo. En época de estiaje, ese caudal disminuye hasta 30 litros por segundo. En la actualidad, esta agua dota de servicio a más o menos entre 8 y 10 mil personas del pueblo ubicadas en la parte céntrica. Como les decía hace un momento, ¿por qué no alcanza el agua? No alcanza simple y sencillamente porque no hay red hacia las otras colonias del pueblo. Estamos con Margarita Eleazar Meneses, enfermera geriatra, me decía, gerontogeriatra, ¿verdad? Geriatra, sí. Vecina de San Bartolo Ameyalco y una de las personas que vive en la zona que no tiene agua entubada y que sería beneficiada o será beneficiada con la obra que se está desarrollando y que ha generado este conflicto, esta controversia. Margarita, ¿por qué no nos comparte cómo es que viven y cómo es que obtienen ustedes el agua? ¿Cada cuándo la reciben? ¿En qué forma la reciben? Aquí no tenemos agua. Esas manzanas, o nosotros luchamos por agua porque no tenemos agua. ¿Qué son de la zona que no tiene agua entubada, que no recibe agua entubada? No. No hay red de agua. No. Aquí nos beneficiamos con una poca de agua que nos regala la delegación o nos proporciona cada semana 1,000 litros. ¿Cada semana 1,000 litros? O a veces cada 15 días.
cada 1,000 litros a un predio, a una casa, por habitante, casa. ¿Cómo lo hacen? Por casa. Por casa. ¿Y cómo les hacen llegar el agua? Por medio de pipas, tanques pipas. ¿De la delegación? De la delegación Álvaro Obregón. ¿La delegación los dota del agua, les cobra por el servicio? No, son gratuitas. ¿Llegan con regularidad las pipas? No. No llegan con regularidad. ¿Cada cuándo? En teoría, cada semana tendrían que recibir 1,000 litros cada predio, cada casa. ¿Y en los hechos, cada cuándo reciben agua? Cada 15 y en tiempo de sequía cada mes. Cada 15 días y en tiempo de sequía cada mes. ¿Cuándo tendría que ser cada semana? Sí. Es decir, a un 50 o a un 25% de la dotación de agua por pipa a la que la propia autoridad se compromete con ustedes. Sí, así es. Y hay que subrayar, esa agua no se les cobra. Si ustedes compraran agua por pipas, ¿cuánto les costaría? ¿O si tienen que hacerlo en algún momento? No, sí se tiene que hacer el gasto, porque una casa con esa cantidad no es suficiente para nuestros requerimientos. ¿Se les dejan 1,000 litros por mes a veces, en tiempo de sequías, de secas? Sí, en ocasiones sí. ¿Y cada 15 días es lo regular? ¿Cuándo tendría que ser cada semana? ¿Cuándo tendría que ser cada semana? 1,000 litros por casa. Eso no les alcanza. No, entonces tienen que complementar comprando pipas de agua. ¿Cuánto les cuestan las pipas de agua? De 1,000 pesos para arriba. ¿Y cuánto es lo que les venden por 1,000 pesos? ¿Cuánta agua por 1,000 pesos? Son 10,000 litros los que trae la pipa. O sea, la pipa completa por mil pesos. Por 1,000 pesos. 10,000 litros aproximadamente, más o menos, por 1,000 pesos. ¿De quién son las pipas? Esas son pipas privadas, no son las pipas de la delegación. No, esas son privadas. Uh-huh. Exactamente, porque cuando nosotros las compramos a la delegación, cobra menos, o sea, el costo es menos. O sea, ustedes también le pueden comprar pipas a la delegación. A la delegación, sí. Entonces, a ver, si estoy entendiendo, la pipa que la delegación surte no se las cobra. Si ustedes quieren más, ¿sí se las cobra? Es un, ¿cómo le diré? Es algo módico. No, ¿cuánto les cobra esa? Pues serán unos 100 pesos, 200 pesos. Pero digamos, esa es la pipa adicional. Sí. ¿Y esa a quién se la pagan? Esa de la delegación. La otra es una pipa privada, me queda claro, es un negocio de alguien, ¿no? Hoy también sé de quién. ¿La pipa de la delegación a quién se la pagan? Se va a tesorería, el pago. ¿A tesorería? Sí. ¿Les entregan recibo de tesorería? Recibo. ¿Y dónde hacen ustedes el pago? En tesorería. En tesorería. ¿Y el concepto es una pipa de agua? Sí, pero no queremos pipas. Nosotros luchamos por el agua. Y si hay un proyecto, luchamos por ese proyecto. Aunque sea estamos dispuestas a pagar nuestra toma de agua. Lo que queremos es agua. ¿Por qué? Porque tenemos enfermos, tenemos niños y lo que queremos es nuestra red de agua. No es suficiente ya la del manantial, supuestamente. Entonces nosotros por eso luchamos, porque nos van a traer el agua de Cuzamala. Y una parte importante de la comunidad que nos ha dicho, nosotros no nos oponemos al proyecto. De hecho, podríamos estar a favor de él. Pero la delegación nunca nos dijo qué era lo que iba a hacer, nunca nos tomó en cuenta, nunca consultó a la autoridad del pueblo. La delegación sí se puso en contacto con ustedes, que son quienes, por razón natural, de que serán beneficiados del proyecto y de que necesitan y tienen derecho al agua, ustedes apoyan el proyecto. ¿Con ustedes sí se puso de acuerdo la delegación? ¿Sí les dio información? Sí nos dio información y nosotros sabemos que también las personas del pueblo se les citó y tuvieron varias mesas de trabajo para que les explicaran el proyecto. Y está en el Face, donde lo pueden consultar. Fuimos a la delegación, estuvimos insistiendo, no fue una, sino muchas veces las que hemos asistido, y nos informaron el proyecto en el plano. Sí se les informó el proyecto. De alguna manera el proyecto podría ser resultado de la exigencia de ustedes. Así es. San Bartolo Mellalco en este momento no tiene ningún líder, no tiene ningún representante, no hay más que la Asamblea como máxima autoridad, y hay grupos de comisiones que están trabajando diferentes temas del pueblo de San Bartolo Mellalco. ¿Qué ha pedido? La consulta. ¿Qué ha pedido? Información clara
específica. Entonces, sí le han pedido a la autoridad sí. que informe y que observe los usos y costumbres. Pesa una queja ya a la jefatura delegacional con fecha 15 de febrero, no tengo ahorita el número de la queja, ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en donde se le solicita información del proyecto. O sea, la queja es por este tema. Por este tema. Porque no le, se quejan ante la Comisión de Derechos Humanos porque no hubo consulta. La autoridad delegacional no observó los usos y costumbres vigentes claro. que implican una consulta. Que implican una consulta y el reconocimiento del pueblo de San Bartolomé y Alco. Y el día 13 de mayo la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emite un oficio a la Secretaría de Gobierno, que es la que estaba de interlocutora ante la Comisión de Derechos Humanos, solicitándole mesas de trabajo intersecretariales, interdependencias, junto con el pueblo, para revisar el proyecto. El pueblo, insisto, nunca se ha negado ni está en contra del proyecto como tal. El pueblo de San Bartolomé y Alco lo único que quiere es saber a ciencia cierta dónde, cómo, cuánto, a quién, por qué y cómo va a beneficiar el proyecto de distribución de agua del sistema Lerma-Cutzamala a una parte del pueblo de San Bartolomé y Alco. Es que como vecinos jamás nos opondríamos a que esas calles fueran beneficiadas, porque además nuestro manantial sigue siendo muy bondadoso. Nuestro manantial nos está dando aproximadamente 38 litros por segundo. Esto nos dice que tenemos sobre 93 litros. Ahora, su manantial les da 38 litros por segundo, pero la señora no tiene agua. Ahí va el asunto. Ahí va. Yo, a partir de esto, dije, bueno, si tenemos 38 litros por segundo, nos toca de a 93 litros por habitante de los 35 mil. Yo siento que esta obra de 30 millones de pesos aquí sale sobrando, ¿no? A lo mejor esos 30 millones de pesos se pudieron haber hecho para captar más agua en la zona, en la cordillera de que es el Cerro de Tezquilo. Uh-huh. Se pudo haber Si el pueblo tiene agua del manantial, no necesitaría el agua de Cutzamala. Exactamente. Eso es otro asunto. Eso es el asunto. O sea, ¿para qué meter? Cutzamala es un sistema que se está por colapsar. Está envejecido. Muchísimas asambleas. Llevamos 20. Desde 1993, este proyecto está. Nosotros lo estamos exigiendo desde 1993. Sí. Lo estamos exigiendo porque es nuestro derecho y nadie va a violar nuestros derechos. ¿Sí? Entonces, está el antecedente en la delegación, están los hechos. Todos los delegados que han pasado pasaron con los ojos vendados. Bien. Nadie nos quiso dar solución. No, toda la calle de aquí, si tú la ves, está lesionada, fracturada. Es porque todo, hasta acá se formaban las pipas. ¿Cuánto cuesta? Todo esto se formaban las pipas. Si la quieres rápido. Para entrar al manantial. ¿Y por qué no se oponen a esto? O sea, se oponen a que entre una red hidráulica. ¿Y por qué no se oponen a que vengan las? Ahí está la prueba. Somos, mi rey, oro molido para los piperos. En tiempo de estiaje, óyelo bien. 1.800, 2.300 metros. Ahorita en tiempo de lluvia se les baja la gota. 800, 1.300. Ante las declaraciones que hizo el delegado en Álvaro Obregón, Leonel Luna, de mencionar que posiblemente los piperos ocasionaron los disturbios en San Bartolo Ameyalco por la colocación de tubería que les afectaría en su negocio, los piperos hablaron para las cámaras de Green TV y afirmaron que esa es una mentira por parte de las autoridades delegacionales y de un grupo de vecinos. No, por supuesto que no, la verdad no sé de dónde saca el señor Luna eso, pero no. A nosotros no nos perjudica nada, al contrario, nosotros nunca nos hemos opuesto. Miriam Puente, quien se dedica a surtir agua hace más de 4 años a las colonias del Valle, Tacubaya y distintas colonias de la Álvaro Obregón, nos comenta lo siguiente. A nosotros no nos perjudica nada, al contrario, nosotros nunca nos hemos opuesto. Somos bastantes piperos nosotros los que hemos estado trabajando. No nos afecta en nada la tubería ni el proyecto, al contrario, ¿no? Gente, amigos míos que viven aquí en Ixtlahuaca, en Torres de Tepito, necesitan agua. Y está bien que se les proporcione por parte del gobierno, ¿no? Existen cerca de 30 piperos en la zona que prestan sus servicios a las personas que lo solicitan. Incluso apoyaron a que las obras se llevaran a cabo. En el momento en que ellos abrieron y todo, nosotros no trabajamos. Dimos la oportunidad y todo porque así es como se debe hacer, es una obra pública.
Sobre los costos, los piperos afirmaron que la pipa de 10.000 litros cuesta 800 pesos y que de ese costo hay que mantener la pipa, pagarle al chofer y la gasolina. Así que no se hacen millonarios por transportar agua. Reportó Fernando Vargas. Esta es el tipo de pipa de agua que surte a los habitantes de San Bartolo Ameyalco. Como ven, es una unidad de 10.000 litros de capacidad común y corriente, un autotanque. Y bueno, pues hasta la fecha nadie nos ha podido asegurar que hay una mafia de piperos, como se dijo en la conferencia de prensa de las autoridades. Efectivamente, hay un mercado, el agua se vende y se surte a través de pipas. Y bueno, como en todo mercado, el precio varía según la necesidad del cliente. Estas son las pipas, este es parte de lo que se ha manejado en el conflicto de San Bartolo Ameyalco. Aquí no es un conflicto social, aquí es un conflicto económico. ¿Sí? Es un conflicto de dinero. ¿Sí? Y estamos hartos nosotros de vivir bajo ese yugo. Y no se los vamos a permitir. ¿Sí? Por eso recurrimos a derechos humanos, y derechos humanos me tiene que garantizar mi derecho. ¿Eh? Al agua. Al agua. Y está protegido por la Constitución política y a nivel nacional. Y nos estamos avanzando nada más a eso, a mi derecho. Por lo tanto, exigimos a esta Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para que en nombre de todos los necesitados del agua del proyecto Lerma Cutzamala requiera de forma inmediata al doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno del Distrito Federal, al ingeniero Ramón Aguirre Díaz, director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y al licenciado Leonel Luna Estrada, jefe delegacional en Álvaro Obregón, para que de forma inmediata continúen y concluyan las obras en su segunda etapa, que consiste en introducir las tomas domiciliarias de agua potable a las personas necesitadas de líquido. Señores, autoridades, esto no es un capricho, solo exigimos un derecho que tenemos como mexicanos, como seres humanos. Nadie tiene por qué pasar por encima de mi derecho a tener agua. Nosotros queremos el agua, la situación, pues ellos arreglen lo que tengan que arreglar. Eso a nosotros no nos interesa. Nosotros lo que sí exigimos en forma inmediata es que la delegación, el sistema de aguas y el jefe de gobierno inmediatamente, si es posible hoy, inicien los trabajos para que nos metan las tomas a nuestras casas. Ayer fuimos a la Cámara de Diputados a exigirles que se respete mi derecho. Aquí desconocemos líderes, aquí no hay representantes, ¿sí? Aquí somos gente necesitada. Los políticos son políticos, nosotros somos necesitados. Y vamos a seguir peleando, la gente necesitada va a seguir peleando. El pueblo de San Bartolo Ameyalco ha sufrido muchos cambios al paso de los años. Debido al acelerado y desordenado crecimiento demográfico, tierras que originalmente no eran de carácter habitacional se vieron densamente pobladas por asentamientos humanos irregulares. La defensa del agua ha pasado por distintos momentos en la historia de la comunidad de San Bartolo. De acuerdo con los datos recabados, podemos ubicar sus inicios después de 1650. En esta época, el conflicto por el agua se estaba ya fraguando, pues su manantial fue requerido para la irrigación de los primeros sembradíos de la región. En la actualidad, el agua en San Bartolo Ameyalco es más que la relación ritual del pueblo y su manantial. Hay desde tomas ilegales hasta redes de distribución obsoletas. Es una especie de sinrazón el que un pueblo con un volumen suficiente de agua para abastecerse pase semanas sin el líquido o solo lo reciba por tandas a ciertas horas del día. A diferencia de la situación que se daba a principios del siglo pasado, cuando se reclamaban pagos atrasados por el usufructo del agua, ahora la comunidad pugna porque al menos se garantice que el agua que hay se distribuya eficientemente solo entre quienes ella reconoce como sus pobladores. Nuevas colonias, zonas residenciales y un crecimiento anárquico son algunas de las situaciones que hoy afronta esta comunidad.
Cuando se incautó el manantial en 1961, se iniciaron las obras para facilitar su captación y distribución a otra escala. Pero aún en ese momento, la mano de la comunidad no pudo ser quitada de su manantial. La instalación domiciliaria del agua potable la tienen desde hace aproximadamente 15 años. Para distribuirla existen en el poblado dos tanques de agua, el Morelos y el Zacamulpa, que son bombeados desde el propio manantial. El suministro se hace por gravedad a casi la totalidad del poblado. La comunidad de San Bartolo ha implementado una serie de estrategias que se adaptan a cualquier coyuntura o presión del exterior. Ha creado y conservado representaciones sociales y jerárquicas, las cuales detentan a nivel local la autoridad. Asimismo, son las instancias que articulan y fomentan la defensa de sus recursos. Para muestra, en este momento se está librando la más reciente, que no la última batalla, esta vez al interior de la propia comunidad. San Bartolo ha ejercido y peleado su derecho sobre el acceso al agua. El resultado, para este poblado, ha sido más o menos favorable, pero en definitiva, hay una constante, la participación decidida de la comunidad que no está dispuesta a permitir que se le despoje de su manantial. A 2 semanas del conflicto en el que se enfrentaron habitantes de San Bartolo Ameyalco, esta misma semana continúa la segunda etapa de los trabajos consistentes en la conexión de la tubería directo a las tomas domiciliarias. El pasado 30 de mayo, representantes de la Secretaría de Gobierno y de la Delegación Álvaro Obregón instrumentaron un programa para dotar de agua gratuita a la zona. Este programa se realizaría a través de pipas de la propia delegación y del sistema de aguas de la Ciudad de México. En caso de que se requiera de un servicio extra, habrá personal de la Contraloría General del Gobierno Capitalino para supervisar que los vecinos solo paguen 1.800 pesos semanales. La distribución será así hasta que se termine la obra que, según sus declaraciones, beneficiará a unas 20.000 personas de la zona. Además, se entregó de nuevo el proyecto de la obra hidráulica a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para su revisión, y se envió el proyecto a especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, al Instituto Politécnico Nacional, a la Universidad Autónoma Metropolitana y al Colegio de Ingenieros Civiles de México para que revisaran la parte hidrológica del proyecto. Esto es San Bartolo Ameyalco, a 2 semanas del enfrentamiento entre la comunidad y el cuerpo de granaderos, aproximadamente 1.500 elementos, según datos oficiales. Hemos tratado de presentarle testimonios y diferentes vertientes del auténtico conflicto. El problema aquí es el agua. Ya le mostramos, hay agua en San Bartolo Ameyalco. Lo que no existe y parece ser el origen del conflicto, o al menos lo que lo detona, es la obra hidráulica. No hay una red de agua que abastezca a más de 10.000 personas en un pueblo que tiene 33.000 habitantes. Han pasado muchos gobiernos delegacionales y ninguno quiso extender la red de agua existente, que da servicio, le repito, a más o menos una tercera parte, un poco menos, de la población total del pueblo. Ahí tiene los testimonios de los diferentes actores del conflicto. Le hemos presentado las diferentes vertientes y las versiones de todos aquellos que han accedido a reunirse con nosotros. Nos parece que esto es un ejemplo más de lo que ocurre cuando falla la política. Aquí lo que no hubo fue comunicación y se generó una división y un enfrentamiento interno en la comunidad cuando no había necesidad de ello, puesto que nadie se opone a que todos los colonos, todos los habitantes de San Bartolo Ameyalco tengan acceso al agua. Y lo paradójico del asunto es que aquí, le repito y con eso termino, aquí hay agua. Lo que no hay es una red hidráulica suficiente que no se ha construido a lo largo de muchos, muchos años. Así se vive en San Bartolo Ameyalco. La consigna era antes que no faltara el agua para la siembra. La consigna hoy es que no falte para vivir.